Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Escudriñando la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla y es un gusto nuevamente transmitir para ustedes. El día de hoy, antes de iniciar con el programa, quiero felicitar a DGES Media, a TV particularmente, por su décimo aniversario. Muchas felicidades a todos los que logran eh, pues estos bonitos programas en donde los alumnos pueden desarrollar mucho sus habilidades y capacidades. Y bueno, tenemos a un invitado muy especial que ustedes ya conocen y deberían de conocer porque además él fue el que apadrinó este programa. Escudriendo la historia con el tema de la cultura olmeca Y vuelve con nosotros para hablar de ese tema muy interesante Que ustedes jóvenes, eh, pues deben de ver o vieron en sus aulas Que es el tema de la conquista de México, Tenochtitlan Martín Rivas, buenos, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Hola, hola, ¿cómo estamos? Historiador futuro <laughs> Muchas gracias. Tenemos también a otro invitado muy especial. Él es alumno de la Escuela Secundaria Técnica número 6, pero además también padrino de este programa, porque es el primer alumno en aparecer a cuadro de este programa Escudrillando la Historia. Él es. Marco. Ok, un alumno destacado, al menos en, eh, al menos, <laughs> en la asignatura de historia y quizá también en otras asignaturas. El tema de hoy es la conquista de México Tenochtitlan un tema que durante muchos años ha generado polémica. Y eh, pues tenemos aquí a Martín Rivas que nos va a platicar un poco acerca de esto, la primera fase y unos pequeños antecedentes. Vamos a iniciar primero. Eh, me gustaría saber acerca del papel de Malintzin. ¿Cuál fue el papel de Malintzin en esta, Malintzin, perdón, en esta primera etapa de la conquista? Bueno, primero vamos a aclarar puntos. Okay. Siempre que hablamos de Malinche, toda la gente se imagina a Marina, a Malintzin, a la mujer. No. Malinche era Cortés. Porque los azteca, cuando una mujer eh, hablaba, primero tenía que hablar el hombre. Entonces, cuando vieron que primero hablaba la mujer y Cortés después, le atribuyeron el nombre de Malinche a manera de burla a Cortés. Y Moctezuma lo recibió como Cortés, Malinche. Entonces, Malinche, el malinchismo, es por Cortés, no por, no por Malitzin. Malitzin fue, digamos, la... la necesariamente creadora de la conquista de México. Ella odiaba a los aztecas porque los aztecas vendieron a esta mujer, que era una princesa tecpaneca, a un señorío maya. Pero para llegar a este señorío maya, ella tuvo que hacer un recorrido por diferentes zonas de, 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 de México y ella poco a poco fue aprendiendo los dialectos de los diferentes pueblos y esto le permitió ser políglota. Por lo tanto, fue necesaria para Cortés porque ella era la traductora oficial. Cuando Cortés se encuentra con ella, grave, sor grave sorpresa se llevó Cortés al escucharla hablar español. Pero eso es una teoría, tú te sabes otra. Sí, eh, yo les había explicado a los chicos que en las primeras expediciones de los españoles a este nuevo continente, eh, dos españoles se perdieron en tierras americanas. Eh, dentro de ellos se encuentra Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. El primero se casa con una mujer maya de nombre Sasilja. De hecho, eh, le llaman que su hijo fue el primer mestizo de América. Y el otro señor, Jerónimo de Aguilar, también queda como un náufrago y se vuelve a alistar a las filas del ejército de Cortés cuando vuelve en su primera expedición y es ahí donde hay un encuentro entre, lo que yo sé, entre Malintzin y Jerónimo de Aguilar que fungían como traductores de Hernán Cortés. Por un lado Malinche, Malintzin perdón, que hablaba maya y náhuatl, si tengo, estoy en lo correcto, y Jerónimo de Aguilar que por el naufragio aquí durante años en América aprendió el maya y por supuesto el español y ellos dos fueron los que ayudaron a que otros pueblos se comunicaran con Cortés. Así es. ¿Quién era Hernán Cortés? Este hombre era una persona de muy baja categoría en España, era un criminal. De hecho, Cortés tuvo que salir huyendo de España porque fue descubierto por un funcionario teniendo amoríos con su esposa. Esto provocó que eh, el funcionario le disparara y le diera un espadazo y Cortés. Tuvo que huir. Él huyó de España, él siempre fue cojo por, por esta herida que le dio este funcionario, y pues bueno, salió huyendo. Cuando se enteró que había expediciones al Nuevo Mundo, pues él se embarcó. Cuando llega a la isla de Cuba, empieza a escuchar es, eh, eh, acerca de que hay una nueva tierra por descubrir, y este, sin permiso del gobernador de Cuba, junta a 100 españoles, roban barcos porque eso de que vinieron como héroes, robaron barcos y se vinieron aquí para averiguar de qué se trataba. Cuando se encuentra con esta Malitzin, y Malitzin le empieza a fungir como traductora junto con este otro español, reciben a una comisión que Moctezuma mandó para averiguar quién eran estos hombres blancos como la sal, que habían llegado a las costas de, de México, que en ese momento le llamaban la, la Villa Rica de la Veracruz, uh -huh. actual Veracruz. Uh -huh. Cuando los, los emisarios azteca ven a Cortés, se sorprenden porque Cortés tenía la imagen de su dios Quetzalcoatl. ¿Cómo lo vieron? De repente baja Cortés, enfundado en una capa negra, Va bajando de su barco, se destapa y con toda la armadura de plata, los emisarios de Moctezuma dijeron: Es Cortés. Hubo otro pequeño detalle. Cuando Quetzalcoatl sale expulsado por los dioses y él jura regresar a vengarse de los seguidores de Tezcatlipoca, uh -huh. se lleva una flor roja. Y cuando Cortés va bajando de su carabela, llevaba una rosa roja de Castilla. Entonces, estos elementos coincidentes fueron el inicio de la destrucción de nuestro país porque consideraron los emisarios azteca cortés como un dios. Entonces, así lo recibieron. Se le acercan y lo empiezan a vestir como Quetzalcoatl y este hombre empieza a decirle, jodines, ¿qué me están haciendo estos hombres? Y los este, españoles le dicen, es que te consideran el dios Quetzalcoatl. Grave error de Moctezuma no. fue mandarle oro. Cuando Cortés vio el oro, dije, dice, le pregunta a Malitzin: ¿Y esto qué es? Dice: ¿Es el tributo del señor de México? Y él te envía esto como regalo. Y Cortés le dice: Oiga, señorita, ¿usted sabe si allá hay más oro? Y ella le dice: Sí, él es el dueño de México. Entonces la ambición de Cortés y de todos los criminales que se trajo, porque no trajo científicos, los este, eh, sacerdotes que, que vinieron con Cortés hacia México vinieron después, uh -huh. no en esta primera expedición, pues se comienza la ruta de llegada hacia el Valle de México. Poco a poco en el camino, Mari, Malitzin fue bautizada. Pero por Cortés, no por el sacerdote. El bautizo ya oficial fue mucho después, porque era el nombre Malitz y no lo podía mencionar y la llamó Doña Marina. Uh -huh. Le hizo su primer, digamos, bautizo y la llamó Doña Marina. En el trayecto de Veracruz hacia México le sirvió de intérprete junto con este otro español, Jerónimo de Aguilar. Perdón, pero el nombrecito yo no me lo grabé. <laughs> este, como pueden ver, muchachos, no todos sabemos todo. ¿eh? Entonces resulta que al llegar cercano al Valle de México se encuentra con que los pueblos aledaños a Tenochtitlan estaban muy descontentos con los azteca por las guerras floridas. Las guerras floridas eran un tributo que todas las comunidades ale, aledañas tenían que darle a los aztecas para, en gente, en personas, eh, poder eh, entregar una cantidad específica de personas para ser sacrificadas durante la ceremonia de Toscaco. Y esto no le gustaba a, la, a los pueblos aledaños. Entonces, cuando llega Cortés con 100 españoles, pues se dan cuenta de que tiene la enorme oportunidad. De, de poder eh, tener más tropas. Con esta gente que se les iba adicionando según el camino, llegan a Tlaxcala. El hijo del, de, 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 del señor de Tlaxcala no le permite la entrada a Cortés y le hace la guerra. Pero pierde porque Cortés traía cañones, traía arcabuces, traía armas más modernas y, y lo. Es Xicotencatl, se llamaba el, el, el joven tlaxcalteca. Y, y, y pues vaya, se tiene que rendir el señor de Tlaxcala y Cortés llega a las afueras del Valle de México con más de mil naturales, no indígenas, ¿eh? ese nombrecito de indígenas para nada, con mil naturales y 100 este, españoles a las puertas de, de México Tenochtitlan. Cuando Cor Cortés pide ser recibido por el señor de México, Moctezuma se le presenta con todo el señorío de, que puede tener un emperador porque Moctezuma, jamás desde que él recibió la primera noticia de la llegada de Cortés, él lo considera un dios. Cortés le manda de regreso a Moctezuma, como digamos retribución a los regalos que Moctezuma le manda, algunos regalitos, como un espejo, porque él decía, ah, mira. Con este espejo, ellos van a pensar que esto es magia. Moctezuma era la persona más, pero más escéptica del planeta. Él no creía ni en sus dioses principales. Él intentó quitar los sacrificios azteca porque él decía: Cuando la sangre llega a los dioses, llega podrida y no les da de gustar. Mejor les ofrezco fruta. Entonces, él intentó quitar estos sacrificios, lo que provocó el descontento sí, claro. del pueblo azteca y, por lo tanto, un factor más para que Cortés fuera bien recibido en primera instancia por la comunidad azteca. Llega este hombre, es recibido, ah, le manda el espejito, pero también le manda una cruz, una, una cruz con el Cristo. Sergio Magaña en su obra Moctezuma II describe esta escena de esta manera. Cuando los emisarios de, de Moctezuma le entregan los regalos y le muestran la cruz, en lugar de agarrarla como normalmente la agarramos, el autor nos describe que Moctezuma la agarra de la parte de arriba y la cruz la convierte en una espada. Uh -huh. Y Moctezuma dice, si estos hombres adoran a un dios muerto, no traen buenas intenciones. Así lo describe Sergio Magaña. Moctezuma siempre fue muy escéptico a que Cortés entrara al Valle de México, pero como sus generales estaban enojados con él porque quería cancelar los sacrificios, lo presionaron para que Cortés entrara. Cortés entra con la condición de que ningún tlaxcalteca podía pasar y solamente dejó entrar a los 100 españoles que venían con él y los demás tuvieron que quedarse a las afueras de, de Tenochtitlan. No podían pasar porque Tlaxcala era enemiga de Tenochtitlan. Entonces, ¿me quieres preguntar? Entonces? ¿No, ¿Le sigo? Sí, sí. Bueno, entonces... Cuando se hace el encuentro entre Moctezuma y Cortés, se hace la primera, el primer encuentro entre un emperador y un criminal. Porque Cortés no era ningún, ninguna persona, eh, digamos, de buena familia, no era un criminal. Y se trajo a criminales a conquistar México. Cortés, en cuanto ve a Moctezuma y ve el atavío tan elegante que tiene, inmediatamente la ambición le surge. Moctezuma invita a Cortés a quedarse a, a hospedado en la casa del que fue su padre, Axayacatl. Uh -huh. Y ahí es donde se queda. Cortés le pide que como, como, como un favor, él a, a, a quedarse dormido con él en, 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 en las casas de Axayacatl. Y Moctezuma le dice que no que él no está dispuesto bajo ninguna circunstancia a quedarse con él, que él es invitado, pero que espera que la visita a la ciudad sea rápida porque él necesita que se vaya. Él no es bien recibido y Moctezuma se lo dejó clarito desde el primer encuentro. Oye Martín, retomando un poco acerca del encuentro entre Malintzin y Hernán Cortés, si sí hubo ahí un amorío entre ellos dos. Bueno, lo que sucede es que quien tenía, digamos, a, a esta mujer era uno de los generales de, de Cortés. Entonces, cuando él vio las posibilidades de esta mujer, él ordenó: A mí me das este, a esta mujer. El general no, no quería, porque en primera instancia, ¿quién, es, ¿quién eres tú? Cortés presenta una documentación falsa que venía sellada. Con el gobernador de Cuba, él robó el sello del gobernador de Cuba y él dijo: A mí me manda el gobernador de Cuba para hacer una expedición a estas tierras. Le entrega el documento y, pues, el general le entrega a Malitzin. Y seguramente sí tuvieron amoríos, porque de la relación entre Cortés y Marina nace Martín Cortés. Uh -huh. Que es, que es este mestizo hijo de, 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 de los dos. Entonces, sí, necesariamente ellos dos tuvieron una relación, pero fue posterior a la conquista. Entonces, Martín Cortés es hijo de Malin. Sí, claro. Y de hecho, la casa de Marina, de doña Marina, que le mandó construir específicamente para ella, este, yo sé que no se pueden decir marcas, pero para que se den una idea, ¿conocen la torre latinoamericana? Uh -huh. ¿Ven el de los azulejos que está enfrente? Uh -huh. Si ubicas, sí, esa casa fue construida para Doña Marina, por órdenes de Hernán Cortés, que posteriormente se la quitó una virreina y, 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 y pues ya se conoce la historia que hay dentro de, de, de uh -huh. esa casa, ¿no? Pero la, esa fue mandada a construir por Hernán Cortés para, para Doña Marina. Entonces sí, efectivamente se sí tuvieron una relación necesariamente, ¿no? Ok, Marco, ¿tienes alguna pregunta? Mm, no, está bien. Vamos, <laughs> sí, sí, ¿Vamos bien. Sí. Bueno. Vamos bien. Entonces, ¿qué sucede? Moctezuma acepta visitar a Cortés al día siguiente. Y al día siguiente que, que, que llega Cortés eh, a este segundo encuentro, Moctezuma le ofrece dos alimentos que solamente podían ser consumidos por reyes y sacerdotes. Uno era el chocolate, uh -huh. bebidas primero, y el otro el pulque. El pulque no le gustó a Cortés. Dijo, esta bebida es sabrosa, pero está muy babosa. Y como que no le agradó el lobabozo, Cortés, en digamos, agradecimiento, digamos, le ofrece vino de España. Y Moctezuma lo rechaza. Y él le dice, yo no estoy dispuesto a beber la, la bebida de alguien que viene a matar a mis dioses. Porque él tenía perfectamente consciente cuáles eran las intenciones de Cortés en cuanto a que Cortés no cumplió la orden de no acercarse a Tenochtitlan. Entonces, Moctezuma le mandó a varios emisarios y le advertía, no te acerques, no te quiere recibir, pero le valió y dijo, yo quiero conocer la ciudad. De hecho, ¿sabes cuáles fueron las primeras palabras de Cortés cuando vio México? Desde, desde la lejanía él vio la inmensidad de México Tenochtitlan y, y él comenta, esto lo, lo tiene registrado este Pedro de Alvarado, okay. en las memorias de Pedro de Alvarado, que dice, es tan grande como Córdoba y Segu Sevilla juntas. Y le admiró la enormidad, pero más que la enormidad, que estuviera en el lago por las chinampas famosas, eso le pudo encantar. Y fue Pedro de Alvarado el que nombró a Tenochtitlan como la Venecia del Nuevo Mundo. Oye Martín, para los que nos están viendo que son jóvenes de secundaria en su mayoría, ¿qué es lo que significa Tenochtitlan? Tenochtitlan es, el, eh, eh, digamos, la forma en la que los aztecas alabaron o reconocieron la labor de Tenoch. Tenoch fue el, un sacerdote azteca que trajo a los primeros mexicas desde Aztlán hacia el Valle de México. Tenoch fue el que recibió la orden de Huitzilopochtli de viajar y donde encontrara una, una, una águila devorando una serpiente encima de un nopal, uh -huh. ahí debería fundar su ciudad. Entonces los aztecas, en lugar de llamar Huitzilopochtitlán a la ciudad, la nombraron Tenochtitlán en honor a Tenoch, por ser el primer sacerdote de Huitzilopochtli, pero es considerado también el primer Huey Tlatoani es una palabra náhuatl que si la traducimos literalmente diría el gran orador. El gran orador es el hombre que va a interpretar los designios de los dioses y es el enlace entre los hombres y los dioses. La, el concepto emperador como tal, los aztecas no lo conocían no lo entendían, pero los españoles para poder explicar a los reyes de España, el huay y eran tan brutos, digamos, los, los señores reyes de España, que no iban a entender este concepto, y todas las crónicas de Cortés y de todos los que escribieron llamaron a, a, a los gobernantes mexicas como emperadores, aunque los aztecas no tenían el concepto de emperador bajo ninguna circunstancia. Pues pasa que Cortés este, es recibido en la casa de Axayacatl, al día siguiente eh, Moctezuma es recibido, en ese momento en que Moctezuma entra, es arrestado con todos los dignatarios que acompañaban a Moctezuma y en ese momento comienza la conquista de México. Al día siguiente del arresto de Moctezuma empieza a haber una revuelta. Los, los generales mexicas no estaban de acuerdo en que estuvieran encerrados los jerarcas. Uh -huh. Moctezuma les valía una pura y dos con sal, porque Moctezuma quería destrozar su religión. Dijeron, a nosotros ese señor no nos interesa, nos interesan los jerarcas. Moctezuma, muy inteligentemente, le dice a Cortés: Mira, si tú me mantienes a mí prisionero, vas a tener la certeza de que mi pueblo no. Va a hacerte la guerra. Pero para calmarlos más, te pido que dejes salir a estos dignatarios y que ellos sean los que hablen con el pueblo y todo se calme. Me tienes apresado, me tienes en tus manos. El b sí. de Cortés, como era un b que no sabía más allá de decir hola, Jolines, porque era un ignorante, este, le dice que sí. Y entre los dignatarios que dejó libre este cortés, se encontraba el heredero al trono. Según la ley mexica, si el Tlatoani se enfermase o por alguna situación fuera de su control no podía gobernar, inmediatamente su sucesor tenía que tomar su lugar. Y ese sucesor fue Cuitláhuac. Entonces Cuitláhuac sale libre. Y él entiende lo que quiere Moctezuma. Moctezuma renunció, abdicó a su, a su gobierno para defender a su pueblo sin que los españoles se enteraran. Por lo tanto, Cuitláhuac sale y empieza junto con Cuauhtémoc a generar las primeras defensas del sitio de Tenochtitlan. Perdón, oye, pero Moctezuma murió apedrado por su, por su pueblo, ¿no? ¿O ese es un... No, mira, Moctezuma... te gané la pregunta, sí, gané la pregunta. Vamos a adelantar lo que viene en la segunda parte. Un sí, pedacito de la segunda parte. Nos queda poco tiempo. Ok, Moctezuma tuvo dos muertes. Cuando sale Cuitláhuac y ya queda libre, aún así hay, hay rebelión. Entonces Cortés le pide a Moctezuma, por favor, sal al balcón y, y habla con tu pueblo. Entonces, cuando sale Moctezuma a intentar acalmar a su pueblo, efectivamente los aztecas le arrojaron piedras y efectivamente lo apedrearon. Y una piedra le dio en la cabeza y hay contusión y cae desmayado. Entonces, efectivamente fue apedreado, pero él no murió por la piedra. Fue Cortés quien agarra sí. su espada y se la clava en el corazón y sale huyendo en la mal llamada noche triste. Okay. Pero eso lo hablamos en la sí. segunda parte. Bueno, pues el tiempo eh, pasa muy rápido. Marco, ¿tienes alguna sí. última pregunta para finalizar el programa? Este, ah oh, no, está bien. No. Seguro. Sí, es que es referente a la noche triste, entonces. Hazla y, sí. y, y la complementamos para la segunda ¿qué parte. ¿Qué hubiera pasado si Hernán Cortés moría? ¿Qué hubiera pasado? No. Que, que el gobierno de Cuba, el gobierno español en Cuba, hubiera mandado más tropas. Porque de hecho mandaron arrestar a Cortés, que en la segunda, en la segunda parte vamos a hablar sobre el arresto de Cortés. Porque de hecho quien da la indicación no es Cortés, es Pedro de Alvarado. Es Pedro de Alvarado el que, el que manda mat, a mat, matar a los indígenas. ¿Qué hubiera pasado? México hubiera sido conquistado de todas maneras porque tiene un territorio con grandes riquezas económicas. Entonces, en ese sentido pasa. Pero. Eh, 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 yo sí quisiera hacer una aclaración antes de irnos. Nuestra, nuestras culturas eh, no solamente son lo que nos enseñan en la escuela, hay algo más allá. Lo que nos da identidad a nosotros como mexicanos es entender que somos mitad indígenas, mitad españoles, nos guste o no. A mí no me gusta porque eso de que mi sangre esté en mis venas mexicanas, corra sangre de, de criminales, a mí no me gusta para nada. Pero no deja de ser interesante que nosotros somos la consecuencia del choque brutal de dos culturas, porque en la segunda parte no vamos a hablar de algo bonito, vamos a hablar del asesinato y destrucción de todo un pueblo por parte de una serie de ignorantes que además se trajeron a los otros ignorantes de la Santa Inquisición. Que ese es otro rollo, ¿no? Ok, Martín, muchas gracias por aceptar la invitación. No, pues Margo, gracias muchas a ustedes. Gracias. Espero que comprometer a Marco para que venga en la segunda parte. Sí, ¿animas? Una parte muy interesante. Pero ahora sí vas a preguntar. Sí, ahora sí. Ah, bueno. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Esto es Escudriñando la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla, una producción de DGES Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Y nuevamente, muchas felicidades a DGES TV por este décimo aniversario. Nos diez vemos años hasta la próxima. Diez años que espero sean 59 mil más. Exacto, así va a ser. Adiós. Hasta la próxima.